Bueno, ahí estamos en la gradería de Juan Pedro Domenlo Álvaro y están entrenando a los toros, entre ellos los toros que se van a lidiar esta próxima semana en Madrid, toros de Juan Pedro y de Parlavé. Este es el toródromo, el corredero donde entrenan los toros, que es absolutamente espectacular. Imágenes impresionantes, he estado muy cerquita de los toros de Juan Pedro que se entrenan en ese corredero especial donde hay arena suelta para que no se hagan daño en las pezuñas. Ahí está la corrida que se lidiará esta próxima semana en Las Ventas, en Madrid. Muy importante el paso por el río porque así los animales después de las carreras se refrescan las manos y las patas. Imágenes espectaculares desde el dron, pero hubo un problema. El dron se perdió. Se nos ha perdido el dron, ha desaparecido y ha caído en un cerrado donde están los toros. Menos mal que están los bueyes, los toros están en aquella esquina del cerrado. Pero claro, ojalá, pensamos que no hay ningún toro por aquí que esté escondido ni nada. Hemos acompañado a los caballistas. Esto es impensable, buscando el dron en la dehesa, en el cerrado, porque ha desaparecido el dron. Esto es la tecnología, siglo XXI, que le íbamos a decir nosotros... Emilio, no, a los antepasados. Esto le puedes decir a los antepasados, que un dron se ha perdido aquí. Ha caído aquí un avión. Y vamos. Claro, estamos aquí liados. Yo creo que. Y además, yo creo que va a estar por donde están los toros, la esquina aquella, ¿eh? Bueno, pues intentaremos buscarlo para allá, ¿no? Porque otra cosa nos queda. Lo malo que lo pise uno de los toros o algo. Como lo pise los jóvenes. ¿Lo ves la bajadita esta? Sí. La curvita esta, en los últimos arbolitos, pues sí. Por aquí. Eso es ahí, donde está el caballo. A esta altura más o menos. ¿Dónde va el caballo? Sí. En los últimos árboles. Ahí dice. Sí, ¿dónde va el caballo? ¿Sí? Ahí dice que estaba, pero... Claro, el dron iba a camino buscando donde la base, donde había despegado, volver al mismo sitio, pero a lo mejor se ha quedado sin batería. El tema es que nos hemos quedado sin conexión con el dron. Sin conexión, ha tenido un error de GPS o de satélite que ha fallado los satélites. Y el dron ha ido a su aire, nunca a me su lo aire, buscando el sitio de salida, ha ido. Y se ha quedado en la mitad. Los caballistas han ido para allá, pero allí están los toros, ¿no, Emilio? Sí, los toros están ahí en la esquina. Los toros están ahí. Otro cerquita de la valla, no sé que alguno se susto. Porque puede haber alguno por aquí metido. No, sí. Normalmente se han ido todos al rincón. Pero bueno, esperemos que no nos dé un susto. Bueno, vamos para allá. Si no, vamos allá. Así no sabemos. Patita, para que te quiero. Si sale un toro, hay que saltar la valla. Sí. Si te coge, me ha cogido el toro buscando un dron. Y dice, este tío. Dice uno de los caballistas que tenemos que ponerle un cencerro al dron para ver por dónde anda. Aquí donde estaban los toros, es la parte más alta del cerrado donde suelen estar los toros, donde tienen la querencia. Esta es la primera vez en la historia. ¿Qué pasa? Que se pierda un dron en la ganadería es la primera vez en la historia. Hemos sido los primeros en algo. Me da las coordenadas, pero me dice que la aeronave no está habilitada, o sea que no está conectada con el mando. Por lo tanto, no me puede dar aviso, si no avisaría, ¿me entiendes? Y en realidad nosotros lo hemos perdido detrás de los bocadillos. Sí, allí es lógico que esté. Lo hemos perdido allí, pero que está la del coche, ¿no? Están en el otro lado, los cementales están ahí, te lo están pasando bomba. Los cementales, dice, en 20 años que llevo de cementar aquí en Juan Pedro no he visto un espectáculo parecido. Y están ahí encantados, mira, ahora vienen para acá atrás, mira los cementales. Dice, esto es loco, que se le ha perdido la llave del coche. No había
manera de encontrar el dron. Estábamos mirando en todas partes, encima de los árboles, mirando a los árboles ahí, la encina, a ver si se había caído encima del árbol. No había forma de encontrar el dron por ninguna parte. Estábamos a punto de darlo por perdido. Bueno, parece que hemos encontrado el dron en el otro cerrado. Los toros están locos diciendo, ¿dónde van estos? Y aquí está el dron. Por fin lo hemos encontrado. Ha hecho una línea recta desde donde estábamos grabando. Ha hecho una línea recta para venir al origen y se ha quedado en el siguiente cerrado. Mirad los toros. Los toros están mirándolo, aquí están en el comedero. Ahí están los toros en el segundo cerrado. Claro, aquí hay muchos cerrados y muchos toros. Y aquí en uno de ellos ha aparecido afortunadamente el dron. Ahora vamos a ver las imágenes que están aquí dentro. Habíamos guardado ya la cámara y todo, lo grabamos con el móvil cuando encontramos de carambola el dron que había grabado estas preciosas imágenes.